Hola familia, muchas bendiciones. Estoy contento. Hoy voy a hacerle la entrevista aquí a mi amigo, a mi hermano Eduardo. Y vamos a estar tocando un tema un tanto polémico que se me ocurrió por el camino y es el tema del cristiano cubano que llega a los Estados Unidos y hay mucha mentalidad en cuanto de eso. Corre pa' yo soy TV, 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 TV. Recuerda que Dios te ve, te ve, te ve, te ve, te ve. Compártelo, atrévete, ve, te ve, te ve, te ve, te ve. Dale, no lo pienses más y suscríbete. Sí, gracias por acceder y muy dispuesto, se lo dije y no me dijo no, 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 no. Y a ver, he escuchado por mucho tiempo que dicen, los cristianos en Cuba se van para los Estados Unidos y aquí estaban en fuego. Cuando llegan allí, se le acaba el fuego. Entonces, por eso hay mucha gente que dice, no, 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 no te puedes ir para los Estados Unidos porque es como que le dicen el cementerio de los cristianos, no tanto de Estados Unidos, pero sí he oído hablar de Miami, que en Miami, que los cristianos no sé qué. ¿Qué me puedes decir respecto a eso? Ya tienes la idea de lo que quiero que me hables. No te voy a hacer una pregunta específica, pero sí habla de ese tema. Pienso que el cristiano cuando llega a Estados Unidos, como todo, sea cristiano o no, pasa un momento de adaptación. Por ejemplo, en mi caso, una de las cosas que más me afectó fue el ritmo que yo tenía aquí en la iglesia con el ritmo de cuando uno llega a los Estados Unidos. Aquí estaba una pila de cosas. Era líder de una sede, de una casa de oración, los ensayos de las danzas, algo de un, ¿cómo se? El instituto, algo así, perdón, cuántas cosas. Pero el hecho de llegar a Estados Unidos choca un poco porque uno depende de otras personas. Uno tiene carro, uno consigue trabajo y es en el horario que te den el trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa adaptación, es difícil y yo creo que uno sí se enfría. Es inevitable enfriarse en esa etapa. Pero creo también que es una decisión que uno toma el quedarse así o el buscar el fuego otra vez, de incorporarse, de buscar actividades, de buscar la manera de conectarse con la iglesia. Así que esa es mi opinión. Uno se enfría, se deja enfriar si quiere. Y a muchos le pregunté, ¿no? Y me dicen, no, no estoy yendo todo a la iglesia siempre porque tengo que trabajar y porque aquí hay que pagarlo todo. Se puede trabajar y se puede pagar todo y se puede ir a la iglesia también. Creo que sí. En tu experiencia. En mi experiencia, yo tuve que dejar de trabajar para poder ir a la iglesia. O sea, literalmente dejar de ganar más dinero que sí hacía falta para ir a la iglesia, pero como digo, es una decisión que uno, en lo personal, uno tiene que tomar. Es decir, yo decido buscar el tiempo para servir a Dios, porque si no, si uno no busca el tiempo, no lo va a encontrar. Entonces, ¿se puede ser cristiano en los Estados Unidos? Claro. Se puede, no es que, porque No, es diferente, nunca es lo mismo porque no es el mismo ritmo de aquí. el Yo sistema afecta. recuerdo que aquí todos los días teníamos actividades en la iglesia, evangelismo, casa de oración, visitación. Allá cambia un poco las cosas. No es como aquí que uno llega a la casa, hermano, llegué, vamos a hablar. En Estados Unidos se usa que tú llamas, oye, voy a pasar en la tarde, tú vas a estar en la casa, sí, yo voy a estar. Sería muy complejo para mí acostumbrarme a eso. Ya, a mí que Sí. me gusta visitar mucho a la gente. Ay, Dios. Entonces el ritmo es diferente, o sea, acostumbrarte a otro ritmo es diferente porque si uno tiene que trabajar más días, no puedes estar todos los días en las cosas de Dios, pero sí uno aprende a separar las cosas de Dios. O sea, los tiempos para dedicarle a Dios, uno sí se puede separar. Entonces es una decisión de cada uno el llegar a ese punto. Es una decisión. Entonces, y yo pienso que el tiempo se hace, como tú me decías ahorita, y cuando las cosas de Dios son una. Creo que el sistema como tal, el sistema capitalista, que es bueno, yo pienso que es bueno el sistema capitalista, que te brinda todas esas oportunidades y que tú cobras y que tú puedes comprarte lo que tú decidas comprarte.
sin depender de que alguien pueda traértelo de otro país o que tengas el dinero y que no aparece, porque es la otra versión. Tienes dinero y no aparece. El sistema capitalista tiene dinero y aparece. Hasta lo que tú no estás buscando aparece. Es bueno. Pero el sistema puede afectarte. Eso te afecta. Sí, afecta porque es un cambio, siempre es un cambio. Y como hablábamos ahorita, es una actitud que siempre toma el corazón de uno. Es como el amor al dinero. No que el dinero te sacó, ay, es malo, o porque tiene dinero. No, siempre fue lo que ahora se le da la oportunidad de. Entonces, bueno, fulano llegó y anda acabando. No, él simplemente sacó lo que tenía adentro. Sí, o sea, el que quiere acabar, va a acabar. Y el que quiere servir a Dios, va a buscar la manera de servir a Dios. Hay tantas oportunidades allí de disfrutar cosas del mundo, me imagino. Yo pienso que ejemplo, los Estados Unidos, que es de los que estamos hablando, es como un parque de diversiones. Hay de todo, un parque de diversiones como, ¿cuál uno bueno que tú fuiste? El de Orlando. Hay parques de esos que hay de todas las distracciones. Disney World. Bueno, está bueno. El parque Lenin. Bueno, el parque Lenin es una buena opción. Pero hace tiempo no voy al parque Lenin, ya no estoy para eso, yo estoy un poco viejo o mayor para ir al parque Lenin, pero mira, me gustaría ir a Disney World. Realmente todo creo que es el corazón del hombre. ¿Qué tú crees de eso? Que Dios te llamó a su propósito en Cuba. Ahora sí me vas a meter en una candela. A ver, tu propósito es en Cuba, no. Tu propósito es en Guatemala, tú eres guatemalteco. Y no te puedes ir de Guatemala, porque yo te amo a Guatemala, gracias ahí a la camarógrafa también, Yesenia, la esposa de él, que nos está colaborando ahí con el canal también, ahí grabando y haciendo algunas fotos. A ver, el tema del llamado yo lo veo, porque realmente Dios no dice, te voy a llamar aquí, lo que dice la Biblia es, a donde tus pasos vayan, yo voy a bendecir ese lugar. A donde toquen tus manos, yo voy a multiplicar lo que tú hagas. Ahora, yo sí creo que Dios tiene llamados especiales para ciertas personas. Pero no creo que es una ley como que tu llamado, tú naciste aquí, tu llamado es aquí. Tampoco creo en eso de que mi llamado, Dios me llamó a Estados Unidos, porque Dios llama a todo el mundo a Estados Unidos. No lo llama a África, a la isla. Allí. A Guantánamo. No, Dios me llamó a Guantánamo. No, todo el mundo Dios lo llama a Estados Unidos. Pero lo cierto es que los misioneros más grandes del mundo han salido de Estados Unidos al mundo, a otros lugares. Creo que hay un desequilibrio ahí, que todo está bien, todo lo que se dice, pero que hay que equilibrarlo y tener un equilibrio, no solo cuadrado, no es aquí o es allá, es un equilibrio, pienso yo. Que es más una revelación, es una relación de Dios con la persona en que va a tomar la decisión. Pienso yo que, porque Abraham le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, de otro mundo. A otros tal vez le digo, no, quédate ahí. Y eso es. Yo sí creo que si Dios te dio un llamado especial en un lugar y tú desobedeces eso, vas a ser infeliz donde quiera que estés. Aunque estés en el mejor lugar del mundo. Pero si no es así, donde quiera que pisen tus pasos, Dios va a ir contigo, Dios te va a guiar, Dios va a poner. Es que hay necesidad de Dios en todos lados. ¿Has hecho evangelismo allá? ¿Y cómo es a la hora del evangelismo? La gente anda apurado, no te quiere atender, o hay gente que sí te atiende. A la hora de tú hablarle a la gente. Es difícil porque, como te digo, muchas cosas cambian. Una de las cosas que choca es eso, no es como aquí. Aquí uno ve la gente sentada en la esquina y tú llegas y ya sí, ya sí te oye. Aquí tú llegas en la esquina y ya, o tocas una puerta y abre. Allá hemos tocado puertas, pero es difícil. Mucha gente no te abre, o la gente tiene miedo. Y te dicen, no. O nadie te manda a pasar, simplemente ahí en la puerta, no, quédate ahí. Siempre hay gente que escucha. Aunque yo, por lo que he visto, el evangelismo más efectivo, por lo menos en Estados Unidos, es el de boca a boca. O sea, desde que te encuentras a alguien en una tienda y le hablas, o a alguien en el trabajo y le hablas, así, pero salir a la calle y tocar puertas es un poco complicado. Ese es más efectivo aquí en Guatemala, aquí en Cuba. Aquí sí. Porque él era mi líder y evangelizamos casi toda La Habana Vieja. Se hizo un croquis, casi todo el casco histórico, hasta por allá, la casita de Martí, todo, hasta la catedral. Que hoy tengo amistades ahí en ese edificio.
de que un día que fuimos ahí, que son cristianos, y hoy yo me llevo con ellos. Y fue de ese evangelismo que fuimos ahí y son cristianos. Y creo que es bueno el de Cuba también, el evangelismo es aquí, de poder estar con la gente. Sí, eso es. Es jugar fútbol, porque te ponías a jugar fútbol ahí con la gente, a tocar guitarra realmente, y la gente ni se ve lo que tú estabas cantando, pero se ponían ahí ya y recibían el mensaje. Son tiempos de que hay que predicar, creo que son tiempos de predicar. Así que, nada, familia, se puede ser cristiano en Cuba, en Estados Unidos. Creo que todo es una actitud del corazón y, como decía Eduardo, es una decisión. Hay quien aquí también no va a la iglesia y está aquí y tiene que trabajar los domingos. Conozco personas que empiezan a ir a la iglesia, piden, oren por mí porque no tengo trabajo, inventan un trabajo y dejan de ir a la iglesia. Es decir, que al final eso es una actitud del corazón, es una actitud de la persona, es una decisión, como decía él. Es decir, que este video se llama decisión, es una decisión. No, decisiones no. Decisiones no, porque tú tomaste tus decisiones, esas son tus otras decisiones. Pero ser cristiano en Cuba, en los Estados Unidos, donde tú quieras ser, en Guatemala, ser cristiano, congregarte, es una decisión que tú vas a tomar en tu corazón. Como el de consumir marihuana. Hay lugares, la morita allí, que la gente ahí se compra un caramelo de marihuana, unas cositas así que de todo de marihuana, y tú nunca has consumido marihuana. Y has estado, tenido la posibilidad de hacerlo allí. Qué bueno. Así que tú también, no dirías que es culpa de los Estados Unidos, de ningún país. Es culpa del enemigo. Del enemigo. Vamos a echar la culpa al diablo. El enemigo es el diablo, ¿eh? El enemigo es el diablo. Sí, pues. Porque no estoy hablando de política. El enemigo es el diablo. Entonces, nada, si quiere decir algo, si quiere despedir, invita a gente que se suscriba a mi canal. Bueno, gente, suscríbase al canal aquí de mi hermano Reynel, apóyelo. Ahora sí, el canal te va a subir unos gloria a Dios. Una unción ahí que va a entrar. Ay, santo Dios. Nada, decidan siempre apostar por Cristo. Apostar por Cristo, sí, apuesta por Cristo. Siempre que pongas tu dirección enfocada en Cristo, las cosas van a ir bien. Siempre que decidas poner a Cristo primero, antes de que tu trabajo, antes de que todas las demás cosas, Él va a bendecir esa decisión. Yo puedo decir, tengo testimonio para contarlo. Bueno, familia, pero bueno, Él va a hacer su canal de YouTube. Y pues hacer un canal, lo que tal vez tú no sientes pasión por eso, entonces no lo haces, pero. Sí, mira, a ver, cuando ya tu esposa ya monte un estudio y eso, ya hagan sus enseñanzas y sus cosas, tal vez de matrimonio, no sé, de las experiencias. Nada, familia, Dios te bendiga, espero que te haya gustado. Así que suscríbete aquí a mi canal, dale like, comparte y ayúdame a crecer. Nos vemos en otro de mis programas. Bendiciones. Dice, hay muchos canales donde diversión buscar. Pero ninguno de ellos te va a edificar. Es puro chisme, morbo, bola, nene, busca de Dios. Nene, cambia la emisora y corre pa' yo soy TV, 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 TV.